aquí nos falta algo del patrimonio arqueológico. Cuéntanos, Ángela. Pues la Constitución Política de Colombia dice que el patrimonio arqueológico es inembargable, inalienable, y eso que significa que ese patrimonio nos pertenece a todos los colombianos y que no se puede generar un lucro con ese patrimonio. Eso lo dice la Constitución, eso lo dice la Ley 397, la Ley 1185, que es la Ley de Patrimonio. Sin embargo, es muy difícil poderlo aplicar. Siguiendo con esos hallazgos arqueológicos, pues también están las terrazas, las viviendas. Entonces voy a poner un ejemplo para que ustedes puedan comprender mejor. Y en este caso se me viene a la mente Ciudad Perdida, las terrazas de Ciudad Perdida en Santa Marta. Muchas historias se tejen en torno a él, a este sitio, por eso se llama Ciudad Perdida, porque en un tiempo se empezó a sacar y según los mamos, los abuelos y los taitas dicen que allí están otra ciudad que no, que está más perdida, pero que seguirá así por conservación y protección de ese espacio tan, tan sagrado. Por supuesto, también las viviendas vernáculas, las viviendas de nuestros antepasados, seguramente que ya casi que no hay, en algunos habrán algunos vestigios, que por supuesto también hacen parte de ese hallazgo arqueológico. Entonces voy a seguir con otro porque parece que el Sí, tiempito claro nos que puede sí. dar y es el patrimonio industrial y científico. Les paso aquí esta fichita. Es un patrimonio que no es que sea nuevo, lo que pasa es que hasta hace unos años están muchos expertos y expertas averiguando, investigando y dando a conocer este patrimonio interesantísimo. Entonces está el patrimonio científico que dice conjunto de edificaciones que pueden haber acogido la actividad científica o técnica. Por ejemplo, laboratorios, centros de enseñanza, inmobiliario, instrumentos científicos, todo para la investigación y la docencia. Y ya en el patrimonio industrial sería conjunto de bienes, muebles, inmuebles y sistemas de sociabilidad relacionados con la cultura del trabajo que han sido generados por las actividades de extracción, de transformación, de transporte, de distribución y gestión generadas por el sistema económico. ¿Eso qué significa? Y siempre me gusta poner con ejemplos. Voy a remitirme a la industria textil. Nosotros cuando a alguien le preguntan eso, inmediatamente se va para Medellín, para Antioquia, ¿verdad? Sí. Pues resulta que no. Resulta que la historia de la industria textil surge por toda esta diáspora de extranjeros que llegaron por los santanderes, sobre todo de alemanes, italianos, y se quedaron por los santanderes. Y hay un municipio en Santander que se llama Suaita. Y allí en Suaita, ahí están los vestigios de toda esta industria textil. Qué bueno. Pero ya después se fue para el territorio antioqueño y eso es lo que conocemos. ¿Eso qué significa? Que si nosotros supiéramos que la industria textil se generó fue en Suaita, pues quizás algún día quisiéramos ir a ese municipio para conocer, Desde ya, ese ¿cierto? sí. Y que mira que la comunidad de los Guanes, que es de Santander, ellos en los museos que hay justamente en Guane, cuentan sobre esa historia textil a través de los tejidos del algodón, ¿sí? Y esos diseños también están unidos con los pictogramas, porque según aquí también en Sutatausa sucede, de los hallazgos que han encontrado, de mucha simbología que están en los pictogramas, también están en los textiles. Entonces recuerden que nosotros pues era un tema de algodón. Bien. Y de por sí que los abuelos o las abuelas siempre han tejido y tejen el pensamiento, la palabra, el territorio. En una mochila no va, o en un tejido, no va simplemente el hilo, va realmente el tejido espiritual. Va todo, no se imaginan, por eso es que no es el valor material, es el valor que tiene cada trabajo que hace una tejedora, un tejedor, un artesano.
Claro, es el valor intrínseco que está con el ser humano. Así es. Y según eso, las mujeres tejen porque tejen la vida, ¿no? Tejen porque las mujeres son el tejido social, ¿no? Entonces, la urdimbre que se genera con los telares es esa urdimbre social que se gesta a través de la mujer. La mujer es la que pare, ¿no? Y al parir está dándole a la sociedad un tejido, ¿cierto? Así es. Bien, entonces bueno, pues quería comentarles ese ejemplo. Cuéntame, Clarita. No, sigue. Okay. O sea, con eso, ¿de este nos falta mucho? Sí, porque quiero comentarles un ejemplo del científico para que lo podamos comprender. Uh-huh. Y también me remonto al Hospital San Juan de Dios, que yo creo que todos lo conocemos, sí, o si no tenemos un referente, pues el Hospital San Juan de Dios fue el primer sitio donde llegaron todos estos objetos, máquinas, con los que se hacían los exámenes para la época, es decir, para hacer radiografías, para hacer no sé qué otros elementos, y que con el tiempo estos objetos quedaron obsoletos y se fueron desplazando por las máquinas más actuales. Pero resulta que expertas se han puesto a investigar cuál es la trascendencia de todo ese patrimonio que surge, y justamente ahora en la clasificación que se está dando ya están incorporados el patrimonio científico e industrial. Pues y con esos hay montones, Clarita, porque si hacemos la referencia de dónde se hicieron todo el tejido férreo, por ejemplo. Imagínate. ¿Sí? Entonces aquí en Pacho, Cundinamarca, están las ferrerías de Pacho. O por ejemplo en el Teatro Colón, donde se hicieron las primeras columnas en hierro forjado. ¿Dónde se hacían? Pues eso se hacía en Pacho, Cundinamarca. Y allí están también los vestigios de los hornos, donde se hacía todo el proceso del tendido férreo, que son los, ¿cómo se llaman? Los cables. Los rieles. Ajá. Madre mía, tenemos historia por contar y camino que recorrer. Sí. Nos vamos para el siguiente video. Bueno, Clarita, chao.